Bienvenidos al episodio 17 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Alia y hoy soy su anfitriona. Tenemos la suerte de tener con nosotros a la amiga y asociada franciscana Deb Galvez. Bienvenida, Deb. Gracias. Nos conocimos cuando trabajabas en la parroquia local en Wade Park, donde nos habíamos mudado dos de las hermanas. Creo que fue hace más de 20 años y hemos estado conectadas de varias maneras desde entonces. Sí, así ha sido. Creciste en Nebraska, obtuviste una licenciatura en educación primaria y educación especial, y luego en el 2012 completaste una maestría en ministerio pastoral. Eso nos convierte en compañeras de estudios. No compañeras del mismo año, sino compañeras del colegio. Ahora está certificada por la Junta de Asociación Nacional de Capellanes Católicos. Eso es todo un viaje. Contemplémoslo con algunas historias. ¿Qué te parece? Me suena genial. Bien, Deb. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu crecimiento y tu camino de fe? Sí. Crecí en un pueblo muy pequeño en Wynot, Nebraska. Es un pueblo pequeño de menos de 200 personas y nunca encajé realmente en el molde. Siempre supe que mi fe era un poco diferente a la fe católica habitual allí. Crecí como una católica desde la cuna, pero me alejé de la iglesia como lo hacen muchas personas cuando van a la universidad. Me casé en el centro Newman y creo que mi primera historia real de Dios sucedió cuando estaba en la universidad. Conducía a casa desde Nebraska en medio del invierno. Me detuve en una estación de servicio y mi auto no arrancó. Intenté de nuevo y traté de encender la radio y mi auto salió ru, ru, ru. Era de noche, empezó a llover y seguí conduciendo. Mis pies estaban muy fríos en ese momento y llamé a casa. Y en ese entonces se llamaba por cobrar y respondió mi hermana. Y ese era el punto número uno de Dios porque ella me dice, «Oh, tuviste suerte de encontrarme. Olvidé mi abrigo y volví a casa». Y dije, «Oh, gracias a Dios. Dile a mamá y papá que mi auto no está funcionando y que me vean en la casa de mis abuelos». Eran 20 minutos para ellos y otros 40 minutos para mí. Así que seguí mi camino y la ventisca empeoró y estaba oscuro. Y no tenía calefacción, y no tenía luces, y no tenía limpia parabrisas, y no tenía nada. Oh my goodness. Salí del estacionamiento justo detrás de un semirremolque, así que el semirremolque me bloqueó el viento y no necesité los limpiaparabrisas ni mis luces. Y así seguí hasta menos de 2 cuadras de la casa de mis abuelos. Oh my gosh. Y cuando llegué allí, mis pies estaban levemente congelados. Mi papá era enfermero, así que puse mis pies en agua tibia. Todavía tengo problemas con mis pies hasta el día de hoy debido a eso. Pero en ese momento oré. Sentí una sensación de paz al saber que iba a estar bien. Y aunque estaba lejos de la iglesia en ese momento y realmente no iba mucho a la iglesia, había algo que sabía que estaba bien en mi mundo. Así que esa fue mi primera experiencia real con Dios. Wow. Y luego la iglesia fue intermitente. Intenté asistir a la iglesia tanto como pude. Queríamos que nuestros hijos fueran bautizados. Vivimos en el oeste de Nebraska por un tiempo donde nació Katy. Y luego vivimos en Texas, donde nació Brittany. Y luego nos mudamos a Chile, Sudamérica, donde nació Josh. Y es interesante en Chile, ¿sabes? Estábamos en el autobús y pasábamos por una iglesia y casi todo el autobús hacía la señal de la cruz cuando pasábamos por esta iglesia. Pero muy poca gente iba a la iglesia. Entonces existía ese sentido de espiritualidad.
ese sentido de conexión con Dios de una manera diferente a tener que ir a la iglesia a orar. Cuando regresamos de Chile, necesitábamos bautizar a Josh. Eso fue en 1998. Así que encontramos una iglesia y nos conectamos con ella. Bautizamos a Josh y 2 semanas después vi en el boletín un puesto de trabajo para directora de la educación religiosa. Y miré eso y pensé que yo podía hacer eso. No tenía idea de lo que me esperaba. Fui contratada y ese fue el comienzo de mi ministerio. Entonces, digo realmente que por la gracia de Dios estoy donde estoy. En 1999, comencé en San José y mi vida de fe adulta realmente comenzó allí. Realmente no tenía idea de qué grandes planes tenía Dios para mí. Fue alrededor del 2000 o 2001 cuando conocí a la hermana Carol y empezaron el Centro Hispano. Entonces llegó la conexión con ella. Fue en el 2007 cuando me convertí en asociada franciscana y fui capellana de cuidados, y que fue interesante cómo los planes de Dios me llevaron a las conexiones con los asociados franciscanos. Nos conocimos contigo en esas primeras semanas de mi ministerio en San José, lo cual fue una gran transformación y una experiencia reveladora para mí al conocer al otro. Cuéntanos sobre esto. Y por otro, resultó una parroquia de pareja de lesbianas. Me dijiste, no recuerdo las palabras exactas, pero realmente me ayudó a ver el mundo del amor y la aceptación de Dios desde una perspectiva que no era la línea principal católica de no puedes estar en la iglesia si eres el otro. Así que realmente me abrió los ojos para pensar en algo que sabía en mi corazón y lo sabía todo el tiempo, pero lo dijiste en voz alta para mí y tenía sentido. Así que por primera vez pude decir, oh, está bien, espera un minuto, me gusta esto, esto es bueno para mí. Y luego la hermana Carol Birning y yo compartimos una oficina durante 1 año. Ella vino a fomentar el Centro Hispano, lo cual fue genial porque yo hablaba español y mi esposo era de Chile. Y entonces Tito trabajó con la hermana Adela y la hermana Carol, y él escribía cosas en español y yo respondía teléfonos y cosas así, porque compartíamos una oficina y un teléfono. Entonces, al conocer a la hermana Carol, llegué a conocer un poco más sobre las franciscanas. Para mí tenía sentido escuchar sobre el estilo de vida franciscana. Supongo que Francisco siempre se conectó conmigo en la naturaleza, siempre tuvo un sentido de amor y simplemente se conectó con la belleza. Había algo en las franciscanas que me intrigaba y así, cuanto más llegué a conocer a la hermana Carol y a la hermana Adela y a ti y a algunas de las otras hermanas, más pensaba, me gusta esto. Esto tiene sentido para mí. Fue un camino dentro de la Iglesia Católica que realmente me pareció correcto. La hermana Loreta fue mi primera directora espiritual. Ella estaba pasando por el programa para convertirse en directora espiritual en ese momento y necesitaba a alguien con quien practicar. Y dije, lo haré, lo haré, lo haré. Ella era la hermana Loreta Denfeld. Sí. Y fue ella quien, incluso una pequeña conversación sobre qué es una capellana, cómo se ve eso, se dieron estas pequeñas conversaciones. Y luego pasamos por las clases, mi familia y Tito y yo pasamos por las clases con la hermana Carol para ser la primera familia en convertirse en asociada en esta área. ¡Qué bonito! Se sintió bien.
los valores que vivíamos y en los que queríamos que nuestros hijos crecieran. Simplemente se sentía bien, sí. Qué lindo, es asombroso, ¿cierto? ¿Encontraste dónde ibas a bautizar a Josh y de pronto tu vida se transformó? Sí, Dios seguro que tiene una forma divertida de llevarnos a donde debemos estar, ¿verdad? Entonces dime, dijiste que estaban en clases y decidieron juntos como familia si era esta la dirección en la que querían ir. ¿Qué aprendiste sobre la espiritualidad o los valores franciscanos que han marcado una diferencia o que siguen marcando una diferencia en tu vida? Bueno, hay muchas cosas. Uno es, por supuesto, la oración. Rezo mucho y en las épocas más inusuales y caminos. Estaré cantando, estaré bailando en el silencio y en el ruido. Oro con las escrituras, oro en la naturaleza, en la iglesia. A veces son grandes oraciones, a veces son pequeñas. Cuando estoy en la piscina y estoy haciendo mis ejercicios y estoy abriendo los brazos de par en par para hacer mi ejercicio, es como que estoy abriendo mi corazón, oh Señor. Caminando por el pasillo del hospital, podría estar cantando una pequeña canción que dice: Every step I take with you, you are my way, Jesus. Cada paso que doy, lo doy contigo. Tú eres mi camino, Jesús. Cada paso que doy, lo doy contigo. Nunca pensé que podría orar con otra persona como si nunca hubiera pensado que eso era parte de lo que era. Pero leí algo en el periódico dominical una vez y Wynonna Shute me inspiró porque se detuvo a escuchar a alguien. Estaba limpiando en la calle y dijo, ¿puedo rezar contigo? Y entonces oró con esa persona que estaba limpiando la calle. Dije, ¿puedo hacer eso? Así que la próxima vez que vino alguien, uno de mis voluntarios en San José me contó lo que estaba pasando en su casa. Le dije, ¿le gustaría que orara con usted? Y ella dijo, sí. Ese fue el comienzo de cómo comencé a orar con otras personas. Ese valor franciscano de la oración no solo ha sido mío, sino que se ha convertido en un valor que ha abierto a otras personas, lo cual nos lleva a otro valor de la obra de servicio para Dios. Mi trabajo como capellana definitivamente es servir y trabajar para Dios. Todas las mañanas trato de abrir mi corazón y mi mente para decir, Dios, deja que mis manos y mis pies estén y vayan a donde los necesitas. Y ábreme a las personas que voy a conocer para poder servirte. Es una gran bendición y es un regalo para mí. También se nota en el tiempo que soy voluntaria, de cualquier forma en que me ofrezco como voluntaria o en la forma en que me preocupo por mi familia o las personas que conozco diariamente. Me lleva al siguiente punto, como si existieran todos estos valores que son simplemente hermosos dentro de la vida franciscana. La pobreza para mí, ¿sabes? No hago mi trabajo por dinero. Tengo un amigo mío que dijo dos cosas hermosas. Una era, si amas tu trabajo, nunca tendrás que trabajar un día más en tu vida. Y también dijo que una vez que pise este camino, nunca te saldrás. Y entonces, esta realidad es la pobreza. Cuando haces un trabajo que amas, no lo haces por el dinero. Es porque sabes que está en el lugar correcto. Y tengo que decir que el 95% de las veces llego a casa del trabajo sabiendo que estoy exactamente donde se supone que debo estar, haciendo exactamente lo que se supone que debo hacer. Y que conocí a la gente que se suponía que iba a conocer hoy. Eso es un sentido de pobreza de espíritu, ¿verdad? Como solo sé que lo soy porque Dios me envió allí. Bueno, y lo que estoy escuchando, Dev,
Es esa disponibilidad para ser enviada, receptiva, para ir donde tu sentido de ubicación correcta también te llena, porque estás en comunión con un propósito más amplio o con el uso de los dones que Dios te ha dado para que los uses en el servicio. Entonces se trata de ambos, de riqueza y de pobreza. Oh, absolutely. Absolutamente. Lo que nos lleva a lo siguiente para mí es el amor. Es que muchas veces cuando estoy visitando a un paciente y cuando estoy visitando a mis hijos o a un amigo o a un miembro de la familia, ya sabes, quienquiera que haya un tanto la aceptación del amor como la entrega del amor. As much as a giving of love, that I'm not always... No siempre me estoy dando, pero también estoy recibiendo. Que a veces tengo que pedir lo que necesito y decirle a la gente que realmente lo necesito hoy. Estoy teniendo un mal día y realmente necesito salir a tomar un café. Pero a veces, en medio de una visita al hospital, alguien me cuenta esta increíble historia sobre su experiencia con Dios y estar golpeando mi alma exactamente por lo que necesito ese día, por algo que he experimentado. De alguna manera, estoy recibiendo el Espíritu de Dios tanto como estoy dando el Espíritu de Dios. En ese sentido de dar amor y recibir amor, como aceptar y dar al mismo tiempo. Sí, y lo que escucho ahí es una reciprocidad real. No vas a entrar allí para cuidar a los demás, pero en el cuidado hay una relación recíproca. Estás entrando como una hermana en el camino con tus hermanos y hermanas. Y sabes, Michelle, creo que una de las cosas que realmente aprendí y reconocí acerca de conocer gente en el hospital es que cuando están en una cama de hospital, nivelan el campo del juego. No hay ricos ni pobres, no hay división. Todo el mundo está ahí por problemas de salud. Y yo entro como una hermana con ellos y no me siento superior ni inferior. No me siento más rica ni más pobre. Ya sabes, es como si ambos estuviéramos ahí en este viaje. Es como caminar por el camino de Emaús. Aquí estamos. Ambos estamos aquí en este viaje. Y no hay barreras. No hay nada que se interponga en ese camino. ¿Eso tiene sentido para ti? Oh, sí, estás hablando realmente del encuentro. En las escrituras cristianas se habla de que cuando estamos alimentando a los hambrientos, vistiendo a los desnudos, visitando a los encarcelados, los enfermos, nos encontramos con Cristo. Y entonces estás hablando realmente de lo que en la tradición católica hablamos de momentos sacramentales. Este hermoso encuentro de espíritu donde sí, estamos, todos sostenidos en el amor de Dios. ¿Hay algo más que quieras contarnos sobre tu experiencia como capellana o cómo vives los valores franciscanos en tu trabajo? Como una especie de resumen, realmente trato de conocer gente, sus caminatas y escuchar. Algunas personas entran realmente luchando porque han tenido una experiencia difícil en la iglesia y a veces simplemente les ayudo a encontrar el espíritu en el que se encuentran. Y a veces eso puede ayudarlos a encontrar un nombre para Dios, sea el que sea. He hablado con muchas personas que han sido tan lastimadas por la iglesia o alguien de la iglesia. No quieren volver a caminar a la iglesia porque han sido heridos, pero tienen un profundo sentido de espiritualidad y todavía se sienten conectados. Para mí eso es tan franciscano y fundamental porque ayudarlos a sentir que pertenecen y ayudarlos a encontrar un nombre que los conecte con su Creador, a veces los ayuda a encontrar una base y un lugar donde no se sientan tan solos. Les da un lugar de partida para decir, esperen un minuto, sí pertenezco al Creador o al universo, pero no el nombre Dios, porque tiene connotaciones negativas. Entonces, tal vez ese sea un lugar de inicio de la oración donde puedan abrirse y encontrar la curación. Y a veces, como capellana,
La gente ni siquiera quiere la oración, solo quiere conexión, quieren pertenecer, quieren poder hablar sobre sus experiencias profundas. Y pienso en Jesús, y pienso en Francisco, y pienso en cómo llevaron eso a la gente. Pienso en Francisco y el leproso. Como si se detuviera y acabara de encontrarse con el leproso en el camino y le dijera, oye, eres una persona muy importante. Y muchas veces me considero una poseedora de historias. Guardo las historias de la gente en el recipiente sagrado de mi corazón, en mi ser. Y ayúdalos a conocer su bondad. Una de mis cosas favoritas que aprendí a través de toda mi enseñanza, a través del franciscanismo, fue mi propia bondad. Ese es un avance bastante poderoso, ¿no es así? Sí, es enorme. Para en cierto sentido vernos a nosotros mismos, como Dios nos ve, como Dios nos creó y nos sostiene. Esas son buenas noticias. Sí, son muy buenas noticias. Y creo que a algunas personas les asusta un poco porque es demasiado para algunas personas que yo tenga tanta confianza, pero qué bendición es que he llegado tan lejos. Sí, gracias. Ese es el viaje que has estado trazando en tu propio caminar, pero también el de acompañar a otros donde se encuentran en sus propios viajes. Gracias por ese trabajo de encuentro mutuo. Creo que es Santa Teresa de Ávila la que escribió una oración de que Jesús o Cristo no tiene manos ni pies, sino los tuyos. Entonces, para cada uno de nosotros que nos consideramos cristianos, nos movemos con ese espíritu y claro, el mismo Jesús fue muy buen judío y un ser humano comprometido con el ser humano. A causa de la encarnación, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, también encarnó lodo y vino. Como él dijo, creo que en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos cierto modelo para nosotros. Y San Francisco, unos 1200 años después de Jesús, pudo darnos un ejemplo más contemporáneo para este tiempo de lo que es seguir los pasos o las huellas de Jesús. De alguna manera, compartimos eso hoy. Sí, definitivamente. Bueno, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Dónde puedo encontrar la obra creativa del Espíritu en este momento particular de tu vida? ¿Existe una ventaja o iniciativa creciente que está evolucionando? Porque parece que tienes un lado bastante creativo para ti desde mi punto de vista. Oh, sí, la hay. Cuando comenzó el COVID, me sentí empujada por el Espíritu Santo para hacer blogs en mi cuenta personal de Facebook. Y para quienes no saben qué es un blog, ¿podrías decir algo más? Un blog consiste en subir a una página web personal algunos aportes cronológicos que actualizo regularmente con videos. Así que mi intención en los próximos meses es poner estos blogs en YouTube. Eso es genial. ¿Y diferentes temas que surgen de tu experiencia? Sí, por eso suelo comenzar con un pequeño poema u oración o una pequeña lectura de algún tipo y luego una pequeña historia de mi vida de alguna manera y veremos cómo se conecta eso espiritualmente. ¡Qué bien! Veremos cómo se desarrolla eso conforme pase el tiempo. Genial. Retomando lo hablado, hemos tratado cómo el Espíritu ha estado obrando en tu vida y cómo encontraste un hogar dentro de la familia franciscana. ¿Podrías decir lo que ves sobre los valores franciscanos o la espiritualidad franciscana, lo que puede aportar a nuestra vida cotidiana en este tipo de realidad social, económica y política contemporánea? Bueno, sería realmente grandioso si pudiéramos amar realmente a nuestro prójimo y aceptarnos unos a otros por quienes son. Sí, realmente me encantaría eso. Visto a tanta gente que ha sido herida por estar como el otro, ya sea por edad, sexismo, un color diferente, una religión diferente, tener un punto de vista diferente. A mí me encantaría vernos sentado y escuchar realmente al otro
y saber que Dios nos ama por lo que somos y que somos buenos. He hablado con muchas personas que no se sienten buenas. Esa ha sido mi propia historia de no ser buena. Espero y rezo que una cosa que pueda traer al mundo sea la visión franciscana más amplia, que las personas son buenas, amadas y dignas. Y creo que la otra cosa para mí es que la oración no necesita palabras. Podemos orar de muchas formas y no siempre se necesita palabras. Lo creo también. ¿No sería el mundo diferente si pudiéramos vivir en el amor al prójimo, como Jesús enseñó en el Buen Samaritano, donde sea, con quien quiera que sea mi prójimo, aquí, cerca o lejos? Sería si supiéramos y viviéramos de ese conocimiento, sabiendo que Dios nos ama y que somos buenos, y que podemos orar, ya sea con o sin palabras, para que transforme algunas interacciones y quizá nuestros corazones internos, para estar más disponibles para lo que está presente en términos de lo que necesita trabajo y sanación y qué es lo que todavía necesita atención. Es un resumen encantador. Y creo que en términos de la espiritualidad franciscana, una de las formas en que hablas de esa parte de la oración es la contemplativa, el cómo contemplar lo que realmente es mirar a Dios, contemplar la naturaleza, lo que es, y en el proceso estar disponibles para que Dios esté presente por nosotros. Dios ya está presente para nosotros, pero a menudo nos distraemos o estamos ocupados y no estamos disponibles para dejar que Dios nos toque, nos sostenga, nos forme. Bueno, esta es una gran visión. Y si hubiera algo más que quisieras decir sobre la sabiduría franciscana, ¿qué ofrecerías a aquellos que podrían estar buscando más, están hambrientos en sus vidas en este momento? Bueno, amo a Richard Rohr. Encuentro que es fantástico. Ha sido la persona a quien acudir. Una de las cosas que aprendí cuando seguí el programa de espiritualidad franciscana es que Dios es reaccional. Supongo que siempre lo supe, pero pensar realmente en la Trinidad es pensar en cómo eres amada. Soy amada, sin duda. Soy amada por mis hijos, por mis amigos, por mi familia, a quienes amo. Entonces, ¿cómo veo el amor manifestarse en el mundo? Por mí misma ofrezco comida a mis hijos. Veo gente que ayuda a los ancianos. Veo enfermeras ayudando y médicos ayudando en el hospital. Veo que la gente se detiene para ayudarse unos a otros. Veo a una familia cogidos de la mano. Ya sabes, hay una forma en la que me detengo y doy un paso atrás y veo cómo el mundo se ama. Y así el amor manifiesto en el mundo. Hay un amigo mío que dijo una vez, está bien Dios, ¿qué vamos a hacer esta mañana? Ese sentido sobre no es solo yo, se trata de nosotros, de una relación y se trata de pensar realmente en eso. Hay tantas cosas que podemos hacer. Supongo que estoy aprendiendo de las hermanas franciscanas. Sí, te invitaría, Deb, a leer a Joan O'Donoghue, quien murió hace unos años y escribió un libro hace algún tiempo llamado Anamkara o Amigo del Alma. Y allí habla de estilos de vida, de formas de visión, y habla de que cuando miramos con los ojos del amor, vemos lo que es. Si miramos con ojos de miedo, entonces vemos todo como una amenaza. Si miramos con los ojos de los celos, vemos, ya sabes, cosas que podrían poseerse. Y así, dependiendo de los ojos que traigamos, es lo que veremos, lo que buscamos. Y de ahí es lo que habla San Pablo en Romanos. Ponte la mente de Cristo, Romanos 12:2, lo que significa ser formado según el Evangelio. Y la tradición franciscana, la espiritualidad franciscana, es simplemente una forma de espiritualidad evangélica, pero una que tenga sentido para ciertas personas. Y creo que tú y yo estamos entre ellas y tiene cierto atractivo por la sencillez del mensaje del que venimos hablando. Se trata de amor, como tú dijiste. Correcto, y no todo el mundo va a encontrar esto como un camino que funcione para ellos, pero descubrí que funciona para mí. Y creo que es hermoso si somos conscientes de los caminos de los demás, podremos apoyarnos mejor en el viaje.
Entonces, eso es parte de la belleza de escuchar a través de las experiencias de diferentes personas su propia experiencia de Dios. Bueno, quiero agradecerte, Deb, por estar hoy en el podcast y agradecerte por dejar espacio para las historias de las personas, por tu compromiso con compasión y amor con las personas, justo donde están. También estoy agradecida por la oportunidad que tuvimos hoy para abrir juntas algunos de los aprendizajes de tu vida. Continúa siendo bendecida y siendo una bendición en tu vida franciscana. Una vez más, gracias. De nada. Gracias por invitarme. Adiós. Y gracias a los oyentes por sintonizar el podcast de hoy. Les invito a volver al episodio 18, cuando escucharemos a la hermana franciscana Ange Meyers, mientras comparte sobre sus experiencias interculturales de sanación y de invitar a todos a la mesa. Hasta la próxima. Que sean bendecidos con paz y todo bien. Until next time, may you be blessed with peace and all good.